¿Qué tal, mi gente? Hoy otro video más. Hoy hablaré de un tema que tú conoces, todos conocemos, los ovnis. Sí, es un tema muy importante, pero ¿por qué? Lo que yo me pregunto y tú te preguntas, ¿por qué cuando aparece un ovni lo graban con la peor calidad? Así es, cuando los ves y dices, oye, pero nada más se ve un punto ahí. ¿Es un ovni? Es un ovni. Te voy a dar un ejemplo de cómo la gente ha de grabar o por qué sale así. Pensando, los perros ladran. No puede ser, ¿será? No puede ser. Un ovni, un ovni. Oh, pásame la cámara, pásame todo. Pásame una cámara, los perros están ladrando. No, 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 esa no me sirve, otra, otra. No, 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 tiene mucha calidad. Otro, otro. Ten, la VGA. Pero es cámara VGA, este es correcto. Ya, ya sé dónde grabar. Después de ese gran ejemplo, este es el resultado. Ahí está el ovni, ahí se ve, ahí está, donde está ese puntito, ahí está. Sí, sí es un ovni, ¿cómo no? Pues mira, mira, se está moviendo muy lento, no es un dron, no es un avión, es un ovni. Después de esa gran grabación, en serio, la gente escoge las mejores cámaras para grabar. ¿Tú has visto algún ovni? ¿Te ha pasado algo? ¿Algo paranormal? ¿Algo en el cielo? ¿Un avión? ¿Superman? Dime, cuéntame en los comentarios. Este video fue corto, pero fue de corazón para ustedes, mi gente. Coméntame, ¿qué te pareció el video? ¿Si has visto un ovni? Házmelo saber en el Facebook. Te voy a dejar mi Facebook. Házmelo saber que a todos les contesto, así es, así es. Te voy a contestar a ti, a ti, a ti, al de allá, a todos. Pues sí, este fue el video de este día. Gracias, mi gente, y saludos de su amigo Iván Torres.